Para empezar, se ha demostrado cuando un tema tan importante se corta un micro. Esa importancia que lleva el Partido Popular a violencia machista. Él no tiene verdad absoluta, ni yo ni ninguém, pero que sí se ve que ustedes no fan o suficiente y que si las agresiones fueran políticas a miembros del Partido Popular, los coches blindados y a seguridad, estaría desde luego mucho más. Habría mucho más esfuerzo. Fala usted de los esfuerzos que se están haciendo. Centro de atención integral de día. Qué bien, se acabó. Eso es un gran logro. 50.000 euros más, si sé que de cada 10 mujeres y las organizaciones feministas no reciben ayuda económica para poder independizarse de un maltratador, 50.000 euros tampoco es que sea un esfuerzo extraordinario. A vivienda. Esas mujeres, ¿qué opción de vivienda le dan para ellas y sus hijos cuando dejan a un maltratador? Que se vayan a dónde. A una casa de acogida. ¿Qué atención le prestan ustedes, los nenos, hijos, los maltratadores? ¿Qué atención tienen los nenos cuyo pai mata a su anai? Eso vaya a quedar ahí para el futuro y está totalmente desatendido. Abramos los círculos de educación para los hombres, muy bien, pero las mujeres, yo le pregunto por las mujeres. A mí me parece muy bien el programa para los hombres, pero le pregunto cuál es el futuro de esas mujeres y de esos nenos. ¿Qué políticas van a implantar para proteger a esas mujeres y a esos nenos? Para que tengan para comer, para que tengan una vivienda, para que puedan independizarse de su maltratador. ¿Cuántas medidas van a tomar para protegerlas, para que no las maten una vez separadas? Porque estamos viendo todos los días. Le pido por favor que no frivolice con propaganda en este tema. No frivolice, porque el tema es muy serio. Y que me digan medidas concretas si piensan tomar alguna para proteger realmente. Gracias, señora Martínez. Réplica, señor vicepresidente.